Durante la campaña a la presidencia, Gabriel Boric criticó la ley de pesca y anunció un cambio. Una propuesta que reforzó y se comprometió a realizar en su cuenta pública a la nación el 1 de junio. Pero hasta ahora no se ha presentado ningún proyecto. A los pescadores artesanales se les indicó que se requiere que nueve ministerios coordinen sus acciones y se comprometan a invertir los recursos que requiere una nueva ley. Porque la propuesta del Ejecutivo no solo es aprobarla. Sino que también entregar protección social a los pescadores y sus familias. El dirigente de los pescadores y armadores artesanales de Queule, Hernán Machuca, dijo que mientras más tarde el gobierno en hacer los cambios, el escenario en este sector productivo será más complejo. La pesca artesanal está pasando hoy día por eh, graves situaciones económicas, pero mientras el gobierno demore más eh, presentar el proyecto de ley, esto se va a ir agudizando más. Y por lo tanto, hay que hacer un llamado a las autoridades ¿eh? para que este proyecto se presente a la brevedad, porque la ley de pesca ya no resiste. El dirigente también señaló que hay otros temas que tienen que ser abordados por la subsecretaría de pesca, como acciones para proteger la pesca artesanal del daño que están provocando los lobos marinos. El grave daño que está provocando el lobo marino es en la economía de los pescadores artesanales. Entonces, aquí hay un perjuicio directo que es económico, que provoca el lobo marino en daño. Al pescador artesanal, tanto en el tema de la embarcación, en el tema de los artes y aparejos de pesca, pero también el daño directo tiene que ver con que de los recursos que captura la pesca artesanal, al menos el 30%, al menos el 30% viene dañado por el lobo marino, por lo tanto ese recurso no tiene venta. Ese es un daño directo a los pescadores artesanales. Si no se concreta la presentación de una nueva ley de pesca, que es un compromiso presidencial, el dirigente Hernán Machuca no descartó movilizaciones en las caletas del país. Y agregó que a nivel regional esperan soluciones al problema que está provocando la población de lobos marinos, de lo contrario recurrirán a los tribunales de justicia.